Hola, ¿cómo están a todos? Fíjense que me animé a hacer este en vivo porque como ustedes saben, yo casi nunca hago en vivos. Muchas gracias por estar aquí. Jorge García, Sandra, Lupita Latina 17 Vlogs, Mexi Boricua Vlogs. Bienvenidos amigos, muchas gracias. Adam Ríos, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Hola Miriam, el sazón de Miriam Arroyo, ¿cómo estás? Bienvenida. Fíjense que, como les digo, finalmente me animé a ver, a hacer este en vivo. Espero que todo salga bien. Hola Pablo Olvera. Muchas gracias por estar aquí. Lupita Latina 17 Vlogs, bienvenida. Sandrita, bienvenida. Muchas gracias por el apoyo y por estar aquí. Se están saludando todos. Bueno, como les estaba diciendo, Jorge García, hola, bienvenido. Finalmente me estoy animando a hacer mi en vivo a ver qué tal nos sale. Entonces decidí hacer un show main porque pensé que era fácil y rápido y delicioso. Me da mucho gusto que estén aquí, se están saludando. Lupita Latina 17 dice, hola Miriam. Muy buenas tardes a todos. ¿Dónde te encuentro? Esa pregunta es para mí, es cocinando con sabor y soy Angie. Sandra Kras dice, queremos verte hermosa. Pues sí, pero estoy de este lado, espérame tantito, porque se me va a quemar el sartén. Ahora quiero preguntarles una cosa, ¿se ve el sartén? Porque no quiero yo estar acá cocinando y resulta que el sartén no se ve. Lo estoy moviendo un poquito. Espero que se vea. Ah, creo que ya se ve, ¿verdad? Ahí más o menos. Ponlo en medio, ok. Más, digamos que así. A ver. Centra el sartén. Ok. Ya lo centré poquito y... A ver, más para arribita, digamos, like that, así más o menos, centro, más, para enfrente por donde está ese palo, para acá, así. Hola Tina San Juan, how you doing girl, welcome, bienvenida, para arriba, ok. Ya lo hice para arriba. Así ahora sí, ¿verdad? Oh my God, finally. Poquito más. Ok, Miriam, muchas gracias, mamita, porque, como te digo, como quien dice, este es mi segundo en vivo que hago una receta y espero no regarla mucho. Téngame poquita paciencia. That's good. Marcela Galeano. Bienvenida, Marcela. Ok, entonces vamos a empezar. Aquí tengo en mi wok, en mi olla o cacerola, un poquitito de aceite y voy a estar exprimiendo un ajo. Vamos a estar añadiendo
un ajito picadito. Adán Ríos dice, seguro que sí, no te preocupes, hermosa. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ya le pusimos el ajito. Ahora le vamos a poner un poco de mantequilla. Y ahora vamos a añadir los camarones. Dice Sandra Cash, ya niños quiero. Vente amiga, te invito. Dice María Elena Galeano, gracias, estoy disfrutando mucho tus videos. Muchísimas gracias, eres muy amable. Miriam, mamita, muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, vamos a cocinar, estamos jugando a la gallina ciega. Es broma, Angie. Yeah, I know. Bueno, vamos a empezar cocinando nuestros camaroncitos. Ya le pusimos aquí el ajo y un poco de mantequilla. Entonces, ahora los vamos a estar sazonando muy bien con un poco de sal y pimienta. Y pimienta. Y ustedes saben que los camarones pues se cocinan bien rapidísimo. Entonces en cosa de 2 minutos van a estar listos. Súper rápido. Muchas gracias por sus likes. Son ustedes muy amables. Y esto, en serio, que ya huele rico. Simplemente el sabor de la mantequilla y el ajo le da un sabor súper delicioso. Entonces, ya que están nuestros camarones cocinados, los vamos a estar poniendo en un plato, los vamos a retirar del fuego y vamos a seguirle. Vamos a seguirle con nuestros vegetales. Dice Tina San Juan, girls, don't forget your legs. Thank you, girl. Sandra Crafts and Mas dice, wow. ¿Qué? Ahora vamos a seguirle con, si se mira, ¿verdad? Con nuestros hongos. Yo le digo hongos, pero son champiñones. Con nuestros champiñones. Muchas gracias, amigos. Mexi Boricua Vlogs. Muchísimas gracias por el apoyo. Le voy a estar añadiendo un poquito de aceite. Muchas gracias, Tina San Juan. Eres mi amable, manita. Cocina con Linfa y más. Hola, mamita. Bienvenida. ¿Cómo estás? Cocina con Linfa y más dice, hola, Cointa. Uy, saludos, hermosa. Cointa anda por aquí. No la he visto. Ahora vamos a estar añadiendo un poquito de repollo, que a mí me encanta el repollo.
Le voy a poner un poquito más de aceite. Cocina con Insta y más, dice, hola Paula Olvera, saludos mi hermosa. You're welcome. Muchas gracias, Tina. Muchas gracias. Mira, Ninfa, ¿cómo estás, mamita? Me encantan tus recetas, como siempre te digo. Fíjate que me animé a hacer este en vivo y lo que estoy haciendo, voy a hacer un showmein de camarón. Ya cociné los camarones con un poquito de ajo y un poquito de mantequilla. Y ya lo saqué porque, como tú sabes, pues se cocinan bien rápido. Y ahora estoy cocinando mis vegetales que tengo aquí. Tengo un poco de repollo, tengo champiñones y ahorita le voy a echar los bean sprouts. Dice Mari Morales, recetas y un poco más. Dice, hola, buenas tardes, saludos. Bienvenida Mari Morales, bienvenida a mi canal. Muchas gracias por estar aquí y por tu apoyo. Cocina con Info y Mal, dice, uy, qué rico suena eso. Sí, fíjate, amiga, es muy rico y tú sabes, súper rápido de hacer. Ahora voy a estar añadiendo mis bean sprouts, que también me encantan. Isabel Arciénega dice, saludos, Angie. Te sigo del grupo del Club de Coaches. ¡Ay! ¡Mi Club de Coaches! Y qué rico se mira. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias por el apoyo. Mari Morales, recetas y un poco más. Dice, ay, qué rico se mira. Muchísimas gracias, Mari Morales. Yo acabo de grabar un lomo relleno en salsa de mango, súper delicioso, Echi, te cantará. Me imagino, Ninfa, a mí me fascinan tus recetas. No hay receta que haya subido, amiga, que no me guste. Me encantan tus recetas. Dice Lupita Latina 17 Blas, hola Ninfa, qué rico, no tendré que perderme tu video. Cocina con Insta más, dice mi Lupita hermosa, saludo mi reina. Bueno, queridas amigas, ya que están cocinados nuestros vegetales, le vamos a subir un poco aquí a la flama para que no se haga jugo, para que no se haga caldo.
Dice Gaby Vicuña. ¡Oh! Bienvenida, Gaby. Llegando y con un hambre peruana. ¡Qué rico! ¡Qué bueno que estás aquí, amiga! ¡Saludos! Pablo Alvera dice, Gaby, saludos, amiga. Ahora voy a estar añadiendo mi pasta, que lo que estoy usando aquí para mi chow mein es spaghetti. Cuando no tengo noodles chinos, simplemente me cozo un spaghetti que esté más o menos al dente. Juan dice, hola Gaby, to like 40. Cristina Cornifa y más dice, Gaby hermosa, saludos hermosa. Gaby Vicuña dice, Pablo Alvera, saludos mi hermosa. Gaby Vicuña dice, Tania San Juan, saludos. Tía. Ok, a ver si agarra esto mi cámara. Le vamos a estar añadiendo esto, que es fish sauce, salsa de pescado, para que le dé un sabor muy rico a nuestro chow mein. Ahora un poquito de hoisin sauce. A ver si se mira ahí en la cámara, esperemos. Poco a poco, téngame paciencia para enseñarme a enfocar aquí en mis en vivos. Esto le da un sabor riquísimo a cualquier tipo de comida china que estén haciendo. Supuesto que un poco de salsa de soya. Ahora voy a estar añadiendo cebollita verde. Espero que la esté captando la cámara. Esta cebollita verde le va a dar un sabor riquísimo a nuestro chow mein. A ver, vamos a ver. Dice, Cocina con Info y Más, dice Gaby. Esto está llamando a Gaby. Lupita Latina 17 Black. Dice, bye mi reina. Bye amiga Paula. Lupita Latina 17 Black. Dice, bye a todos en el chat. Muchísimas gracias Lupita Latina por estar aquí. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya te estaremos visitando próximamente. Y dice, Cocina con Info y Más, Lupita, le da besitos. Tina San Juan dice, bye Lupita, gracias por el apoyo. Gaby Vicuña dice, Ana Zamora, guapo, saludos. Muy bien, aquí babeando con Envy, muchísimas gracias. Thank you.
Ahora vamos a estar regresando nuestros camarones. Vamos a ver, dice, Pablo Alvera dice saludos, Ana. Dice, Mari Morales receta así un poco más, está dando unas caritas que tiene hambre, que le gusta. Isabel Arciénega. Ok, ay, disculpa si no pronuncié bien tu apellido, mamita. Isabel Arciénega, Arciénega, ok. De solo ver este video me siento que huele, sí, huele muy rico, muy rico. Muchísimas gracias por el apoyo. Blandy Warrior, hola mamita, bienvenida. Dice, hola Angie. Gaby Vicuña dice, hasta huele bien rico, yo quiero un plato. Claro que sí, mamita, anímate a venir aquí a mi casa, en California. Tina San Juan dice, hasta acá huele rico, muchas gracias. Cocina con Info y Más, dice Blandy Hermosa, saludos. Ahora voy a estar añadiendo chile quebrado o red pepper. Me encanta a mí el sabor que le da a la comida china, los chiles secos. Entonces voy a estar añadiendo un poco de chile quebrado. Un poquito más. Mari Morales, recetas y un poco más, dice hola a todos en el chat. Muchas gracias por estar aquí, Mari Morales. Te agradezco mucho. Gaby Vicuña dice, Blandy Warrior, saludos, mi hermosa. Blandy Warrior dice, mi ninfa, saludando. Tina San Juan dice, hola, Blandy. Mari Morales, recetas y un poco más, dice, ¿en qué lugar vives cocinando con sabor? Me llamo Angie de Cocinando con Sabor y yo vivo en Lake Elsinore, California. Cocina con Info y Más, dice Mari Morales, saludos, hermosa. Pablo Olvera dice, Blondie Warrior, nice to see you, y saludando. Mi Blondie Warrior dice, qué ricura, muchas gracias. Delicious. Sí, sale riquísimo, sale muy rico. Este me voy a servir en un plato. Y es muy fácil de hacer. Y si no lo quieren hacer con camarón, lo pueden hacer también con pollo, con res. Elsa Barragán dice, hola Angie, llegué tarde, saludos y bendiciones. No importa que hayas llegado tarde, Elsa Barragán, eres muy bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, mamita. Te agradezco mucho. Blandy Warrior dice, yo dejé mi like. Muchas gracias, Blandy. Bueno, ¿qué les pareció
mi segundo en vivo, como quien dice, porque el primero fue el día de Thanksgiving y fue un desastre. Mi cámara se movía, mi nieto me estaba filmando y por donde quiera andaba la cámara. Espero que eventualmente se componga todo esto y voy a tratar de traerles recetas fáciles pero ricas para aventarme en mis live. Voy a tratar de estar de perdida una vez por semana en mis live y espero contarles su apoyo y espero que les guste, que no haya estado tan mal, ¿verdad? Tina San Juan dice, Blendy, thank you. Blendy Word dice, el primero lo vi anoche, Angie. Muchísimas gracias, Blendy. Yo sé que siempre cuento con tu apoyo. Muchas gracias. Y luego dice Paula Herrera, dice, you did a great job. Thank you, girl. Y que es, como te digo, mi grandson me estaba deteniendo la cámara a la vez de Thanksgiving y era un desastre. Entonces, finalmente, y el tripod que tengo, se le miraban las patas. Pero bueno, poco a poco, espero que no haya estado tan mal. Cocina con Ninfa y más. Dice, claro que sí, mi amiga Angie. Aquí estaremos contigo. Eres muy amable, Ninfa. Muchas gracias. Gaby Vicuña dice, está bien, Angie. Subiste muy bien. El sazón de Miriam Arroyo y más. Dice, Blandy. Está saludando a Blandy. Tina San Juan dice, estuvo muy bien. El sazón de Miriam Arroyo y más. Dice Gaby. Saludando a Gaby. Mari Morales, receta así un poco más. Ay, qué bien está hoy. Me tocó tu en vivo. Fíjate que sí, como te digo, mi primer en vivo fue el día de Thanksgiving y fue un desastre. Pero pues voy a tratar de animarme a hacer de perdida uno por semana. Y espero estar mejorando con lo de la cámara y todos esos rollos. Que es muy diferente hacer las recetas editadas a estar en vivo porque uno se está preocupando que todo esté a la perfección, ¿verdad? Cocina de Ninfa y más, dice Miriam, hermosos saludos. El sazón de Miriam Arroyo y más, dice, estaba manejando mi chula, pero estuve aquí. Ay, no te preocupes, te agradezco mucho, mamita, tu apoyo. Blandy Warrior, con tantas recetas que hiciste, Angie, en un solo video, estuvo buenísimo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Jenny en casa, hola, Jenny. ¿Cómo estás? Bienvenida, mamita. ¿Cómo estás? Me encantan tus videos. Me encantan. Pablo Olvera dice, sending me a plate. Yeah, where do you live, girl? ¿Vives en Los Ángeles? ¿Dónde vives, Paula? El sazón de Miriam Arroyo y más dice, gracias a todos ustedes por estar apoyando. Les agradezco. Si dejan su dedito arriba. Muchas gracias, mamita. Blanche Warrior dice, Miriam hermosa. Patricienta. Hola, mamita, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Carmen Kennedy. Oh, hi, mamita, ¿cómo estás? Saludos desde Arizona. Saludos, bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Agradeciendo tu receta. Muy bien, video en vivo. Muchas gracias. El sazón de Miriam Arroyo y más dice, aquí tienen el link directo a mi canal. Muchas gracias, Miriam, por poner mi link. Te agradezco mucho. Tina San Juan dice, practice girl, you're going to be great. Thank you girl, thanks a lot. Jenny en casa dice, muchas gracias, bienvenida mi Jenny. Me encantan tus videos, mamita. El sazón de Miriam Arroyo y más dice, saludos Carmen Kennedy. El sazón de Miriam Arroyo y más dice, sean todas bienvenidos, muchas gracias. Blondie Warrior dice, Paula, y también quiere su plato. Mari Morales, recetas y un poco más. Ya di mi like. Muchísimas gracias por el apoyo, Mari Morales. Voy a estar yendo a tu casita a chequear. Con muchísimo gusto.
Francisienta dice, qué buena pinta tiene eso. Muchas gracias, amiga. Muchísimas gracias, te agradezco. Mariela Galeano, saludos desde Los Ángeles. Hola, Mariela, muchas gracias. Me encantan también todas las personas que están aquí, me encantan sus videos. Me encantan mucho tus videos, Mariela Galeano. Muchas gracias. El sazón de Miriam Arroyo y más dice, ¿gustas hacer el ponche estilo de Angie? Aquí está el link. Ay, muchas gracias por poner el link de mi ponche. Sí, tengo en mi canal, acabo de hacer una receta de ponche navideño. A mi estilo, ¿verdad? Cada quien le pone lo que cada quien le gusta. Yo pienso que salió muy rico. Espero que vayan y lo chequen. Jenny en casa dice, llegué tarde. Me hubiera gustado ver la receta desde el principio, pero hoy la veré después. Sí, estaría excelente si la miraras. Muchas gracias. Blandy Warrior dice, Jenny, yo también tengo que verlo completo. Sí, güerita, Blandy. El sazón de Miriam Arroyo y más dice, un sabroso caldo para este frío. La receta de gallina pinta. Ay, esa receta quedó riquísima, riquísima. Se las recomiendo. Jenny en casa dice, sí, Blondie. Gaby Vicuña dice, como tu primer en vivo estuvo bien, para adelante. Muchas gracias por el apoyo, Gaby. Eres muy amable. El sazón de Miriam Arroyo y más dice, caldo de camarón estilo Angie. Este caldo, en serio se lo digo, con ese chilito chiltepín que se le añade ya al último sequito, le da un sabor. En serio que esa receta está buenísima, se las recomiendo. Pablo Olvera dice, Blondie se está riendo. Blondie Warrior dice, yo lo vi, ese ponche te quedó riquísimo. Sí, amiga, muchas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo a todos. El sazón de Miriam Arroyo y más dice, albóndigas estilo Angie. Oh, esas albóndigas también. Ay, pues todo, ¿verdad? ¿Qué voy a decir si es mi canal? Pero no, sí salieron muy ricas. Y el caldito de camarón, honestamente me tomé mi tiempo para hacer el caldo, que le iba a echar al caldo, valga la redundancia, y quedó riquísimo. Muchísimas gracias. Pues ya me voy a retirar, chicas. Espero que les haya gustado. Era algo bien rápido, nomás para, digamos, para aprender poco a poco. Espero que no haya estado tan chueco. Espero que haya estado bien explicado. Cocina con Info y más dice, todo está riquísimo, lo del canal de Angie. Muchas gracias, amiga, igualmente. Y aquí a todos en el chat, les recomiendo los canales de mis amigas, El Sazón de Miriam Arroyo y más, que es unas recetas deliciosas. Y también Cocina con Info y más, oh my God, sus recetas están riquísimas. Vamos a apoyarnos los unos a los otros. Pablo Vera dice, thank you. El sazón de Miriam Arroyo dice, muchas gracias por su valioso tiempo que le dieron a nuestra hermosa Angie. Ay, muchas gracias, Miriam, muy amable. Blondie Warrior dice, bye, chicas, bendiciones y cuídense mucho. Tina San Juan dice, me encantó estar aquí, Angie. Ay, muchas gracias por el apoyo, amiga, te agradezco. El sazón de Miriam Arroyo y más dice, compartan sus redes sociales para que siga creciendo mucho más. Muy amable, Miriam. Marcela Galeano, have a great day. You too, sweetheart, and thank you very much for your support. Thank you very much for being here. Patricia dice, yo he llegado tarde, pero luego lo veré entero. Muchas gracias, mi amiga. Eres muy amable, te agradezco. Jenny en casa dice, bendiciones desde Massachusetts. Oh, ok. Hasta la próxima, Angie. Muchas gracias, Jenny, por estar aquí. Evie Cakes Black. Mi moderadora, Evie Cakes. ¿Cómo estás, mamita? Hi, my beautiful friend. No more.
no me llegó la notificación. ¿Es really? Ay, no te digo, estos ya ni la hacen. Tina San Juan. Bye, chicas. Don't forget your likes. Thank you, Tina. El sazón de Miriam Arroyo y más dice, recuerden que el tiempo no es oro. El oro no vale nada. El tiempo es vida y muchas gracias por habernos dado un pedacito de su vida. Ay, muchas gracias, Miriam. Eres muy amable. Palo Olvera, Ivy, saludos. El sazón de Miriam Arroyo y más. Ivy, saludos. Ivy Cakes dice, hi, girl, so, so. XO, XO, ¿verdad? Cocina de Ninfa y más. Ivy, saludos, hermosa. El sazón de Miriam Arroyo y más dice, Ivy, te vamos a despedir. Es broma, dice. Blondie Warrior, Miriam. Blondie Warrior, Ivy. Ivy Case and Blondie. Ja, 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 Miriam, I know. No, en realidad, ustedes honestamente me hicieron sentir muy bien porque, como les digo, pues yo para los en vivos, pues no, ¿verdad? Voy a tratar de esforzarme de hacer un poco más. Y sea como sea, no estuve tan mal, no creo. Pienso que, obviamente, con la práctica voy a salir un poco mejor la enfocadera de la cámara y todo eso. Pero les agradezco muchísimo por estar aquí. Dice, el sazón de Miriam Arroyo y más. Dice, tomates, tomates. Tomatazos. Tomatazos para Ivy. No, no, it's okay. Blandy Warrior dice, ay, Miriam se está riendo. Ok, chicas. Me voy, pero vuelvo. No sé cuándo, pero vuelvo. Muchísimas gracias por el apoyo. Me despido. Les mando muchos besos, muchísimos besos. Y les agradezco con todo mi corazón que hayan estado aquí apoyándome. Para mí esto cuenta muchísimo. El sazón de Miriam Arroyo y más dice, estuviste muy bien, pero sí hubo un problema que no nos invitaste. Que nos estuviste babeando. ¡Ay, qué linda! Gracias. Blondie Warrior dice, Ivy, una florecita le está dando a la Ivy. Blondie Warriors, hasta luego y cuídense y bendiciones. Gracias. Tina San Juan dice, bye, Angie. Muchas gracias a todos. Les agradezco con todo mi corazón y les mando muchos besitos. Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo se apaga?